las flautas indígenas del noroeste de México con la música del sureste, como si si casa, ¿no? Igual que una flauta china, una flauta alemana. O una peruana. Quiero decir con esto que toda la música es universal, no hay fronteras en el arte, no hay, ahora sí que límites. Los instrumentos musicales son una manera de, como una herramienta del alma. Así como cuando estamos de carpinteros utilizamos el serrucho, el arco, la caladora, el reúter, el taladro, no sé, el perro, las gurbias, los formones, el cepillo, la sierra. Así para el pintor, pues el lienzo, las acuarelas, los pasteles y los acrílicos y los óleos. Y para el bailarín, pues los pasé de Belopés, de Miplies, Ramversés y pasé de Belopés. O sea, siempre sus pasos, las evoluciones coreográficas. Para la persona que escribe igual, ya sea en prosa, en verso, en décima, o sílaba esquiloreada, o que tenga ritornelo, no sé, el estilo que sea, literario. En el arte no hay fronteras, no hay manera de decir esto es, esto no es. El arte es libre porque es parte de nuestro espíritu humano, en la cual surgimos de nuestros sentimientos y hemos fabricado infinidad de pueblos, hemos fabricado instrumentos para manifestar nuestra alegría, nuestra tristeza, nuestra manera de ver la vida. Para eso es el arte. Uno luego piensa, bueno, ¿y esto por qué? ¿Por qué están cantando así? ¿Por qué están tocando una sonajita? ¿O por qué nada más utilizan un tamborcito con una flautita? Bueno, es parte de las culturas. México tiene 62 grupos indígenas, primero. Segundo, tiene gente que vive en las costas a nivel del mar, gente que vive en los llanos, en la selva media, en la selva tropical, en la selva alta, en la sierra, en las montañas, en los valles altos, en el desierto. O sea, ¿de qué tipo de mexicano quieren que hablemos? Por fortuna, doy gracias a Dios, conozco todas las fronteras y todos los medios ambientes y admiro nuestro pueblo como una nación pluricultural que merecemos mejor suerte. Y estamos ahorita en un cáncer entre impunidad y corrupción. Es triste y lamentable cosa, yo lo sé. Pero cada quien en su frontera,
cada quien en su conciencia. Nosotros, nuestro deber es educar los que somos maestros con el ejemplo y después con técnica, con mucho estudio, con mucha lectura y sobre todo mucha práctica, por el arte de la música siempre con práctica. Aquí escuchamos un canto chamánico, por ejemplo. Uno dice, ¿qué es eso, chamán? Así como tú vas a una clínica, a un centro de salud y te atiende un médico, una enfermera, un internista o un cirujano, no sé qué especialidad tenga, si es oftalmólogo, si es otorrino, si es cardiólogo, urólogo o entomólogo. Bueno, entomólogos son los insectos, pero bueno, me sonó a entomólogo, a logos. El caso es de que así los chamanes en las comunidades usan plantas, usan animales, usan parte de su magia para curar el alma de las personas. Y ahorita están surgiendo infinidad de medicinas alternativas que no somos nada más de pastillitas y no, también somos espíritu y tenemos una cultura milenaria a nuestras espaldas. Lo que nos corresponde es valorarla, es quererla, respetarla, pero sobre todo conocerla. Y traten de ubicarse como mexicanos, siéntanse orgullosos. México no es lo que está pasando ahorita, no. Nuestro país es mucho más grande que nuestros problemas. Y lo digo con conocimiento de causa. Estos problemas siempre han estado. Que ahora se den más a conocer por los medios masivos es otra cosa, pero que no nos amilane eso. Tratemos de ser mejores y tratemos de educar a nuestro entorno en el ámbito que sea, ya sea a nivel familiar o escolar o a nivel de comunidad. Dios Boutique, primero Dios, nos veremos la semana que entra. Espero que hayan disfrutado este programa. Le agradezco a mi amigo Pedro Ricalde y a su familia, a su esposa, el apoyo. A mi amigo Ricardo Méndez, que ya mero es papá. Bueno, ya es papá, pero ahí viene el segundo. Me encanta. A mi esposa Manina, a mis hijos, a mis alumnos. Y sobre todo a usted que me ha permitido el honor de entrar a su casa o a su computadora, porque nos ven en la web. Le agradezco mucho, me siento honrado por los comentarios. Y Dios Boutique, primero Dios, nos veremos la semana que entra. Les tengo una, bueno, para mí es una buena sorpresa. Les agradezco mucho. Y adelante. Y aquí estamos a la orden. Los que quieran música, no cuesta nada. Adelante, para eso es. Gracias.